duramente criticado. Retiraron la estatua dorada de César Acuña, que había sido instalada en el patio de la Universidad César Vallejo, en su sede principal en Trujillo. Esta escultura de tamaño real fue develada durante una ceremonia interna en el marco por el 32 aniversario de la Casa de Estudios. En esta actividad participó el fundador César Acuña, algunos familiares cercanos y directivos institucionales. Las críticas desde la Casa de Estudios no se hicieron esperar. A mi criterio, no es algo adecuado de que haya hecho. Yo pienso que sería un gasto excesivo de dinero. Muy idólatra. ¿Cómo lo ves? Mal, muy mal. ¿Y qué debe hacer? Quitarlo, pues, porque él no es un dios para poder ponerlo. Arregle el ascensor, que se para más lo grande, en vez de estar gastando ahí en esas cosas. Ayer dos alumnos se han quedado atorados en el ascensor, nunca arreglan. O sea, recién están poniendo mantenimiento, recién están construyendo las aulas. Deben ponerse a pensar, en vez de meter tanto alumno, ponerse a pensar si hay ambiente, ¿no? En las calles tampoco fue bien recibido este gasto de la universidad. Bueno, yo creo que es como parte de su egocentrismo de él. Se siente bien así y es una universidad. Yo pongo lo que quiero, dirá, pues, ¿no? En lo personal, me parece de mal gusto, ¿no? Me parece de mal gusto que una persona que ha fundado una universidad haga una ostentación innecesaria de algo que se supone es una vocación de servicio, ¿no? En tanto, el área de comunicaciones de la Universidad César Vallejo señaló que fue un regalo de ex docentes en homenaje al fundador César Acuña Peralta.